vamos a lo interesante de esta charla. El fútbol. ¿No les pasó que al ver este video sintieron algo que les generó una emoción? Bueno, a mí sí. Me dieron ganas de jugar. Me dieron ganas de irme ahora mismo a ir a jugar a un parque. Con gente desconocida incluso. También me pasa mucho que cuando voy por la plaza o en la escuela misma y veo dos equipos jugando, me dan ganas de ir y jugar con ellos o quedarme a verlos. Porque yo en ese momento ya respiro fútbol. Yo en mi vida respiro fútbol. Vivo del fútbol. Mi nombre, Bautista Girón, y voy a hablar, obviamente, de mi pasión por el fútbol. Primero que nada, hay que saber qué es el fútbol y qué significa para las personas. El fútbol es un deporte, un trabajo o un juego. Al mismo tiempo, puede ser que sea todo esto. Para otras personas, a pesar de esto, también es diversión, un pasatiempo o un estilo de vida. Lamentablemente, para otras personas, puede ser violencia, un juego donde solamente genera conflicto. Pero, y también dicen que es un juego de vagos, que no sirve. Y eso es mentira, porque todos sabemos que uno necesita practicar constantemente. Diariamente necesita ir y practicar, tanto en equipo como individual. Bueno, ahora que les di la definición, veamos a lo interesante de esta charla. Les tengo una pregunta. ¿Para ustedes qué hace un buen jugador? ¿Los trofeos o las estadísticas que uno tiene? Lo digo por un caso de un jugador inglés que lleva 11 años de carrera. Y lo malo y lo raro en esto es que no ha levantado ni un solo título, ni con su club ni con su selección. Este jugador se llama Harry Kane y se le llama la mufa o se dice que tiene una maldición. Porque cada vez que tiene un equipo, un buen equipo me refiero, que tiene todas las posibilidades de ganar todo, que parece el nuevo rey, nada que ver, termina perdiendo todo. ¿Pero esto es culpa de solamente este jugador? No, obviamente no, porque un jugador cuando está en la cancha trata de mostrar lo mejor. Pero tampoco hay que olvidarse que uno juega en equipo, de eso es el fútbol, jugar en equipo, disfrutar. Si uno gana en equipo, también pierde en equipo, no es culpa de uno solo. Capaz el rival fue mejor, supo qué iba a pasar en el partido, supo cómo jugar en contra de este equipo. Pasó hace un rato, hace unos meses, que fue un equipo muy grande en Europa. Y automáticamente perdieron un montón de cosas, que las tenían casi ganadas. Pero, repito, ¿esto es culpa de él? No. No digo que sea la culpa de alguien, pero los equipos rivales supieron jugar mejor. Y esto pasa porque uno hay que analizar a los equipos. Hay que estudiarlos, saber cómo jugar contra ellos. Pero bueno, ahora les quiero hablar de algo más personal. Que es que siempre en las escuelas hay un grupo de amantes, de apasionantes, que siempre quieren jugar este deporte sin importar qué. Yo este grupo nos llamaría los entusiastas. Y ustedes preguntarán, ¿por qué tantos problemas con los entusiastas? Es porque siempre en las escuelas, siempre hay conflicto. Pero, ¿por qué? Quiero que lo imaginen acá arriba, con la siguiente situación. Quiero que se imaginen jugando conmigo, yo soy el defensor, o que estén observando el partido. Es un torneo de la escuela, muy, pero muy importante. Último minuto, última jugada. Si se va la pelota, el árbitro toca el silbato. Está viniendo el delantero, yo estoy acá en el área, y mi arquero me dice, déjamela, yo trato de taparla. Entonces, yo le hago caso, mi arquero sale. El arquero falla. Y yo, ¿qué hago ahora? Bueno, le voy. Entonces, trato de tapar al jugador, trato de frenarlo. ¿Le voy a ir fuerte o despacito? ¿Ustedes creen que voy a irle despacito, aunque sé que estoy en la escuela? No, le voy a ir bien fuerte para poder frenar la pelota y poder tirarla y que se termine el partido. Y capaz, gracias a esta decisión mía, pude haber ganado el torneo y haber llevado a mi equipo campeón y poder festejar, como todo equipo quiere. Pero acá pasa algo más. Cuando yo meto esa patada, cuando yo trabo al jugador, también tengo la posibilidad de lastimar a esta persona que está viniendo contra mí. Y está bien eso. Para mí está bien ir fuerte, pero tampoco como para lastimar a alguien. La violencia no es algo que se tiene que demostrar en un campo.
sino que se tiene que demostrar la pasión. Pero con la pasión se genera violencia. Capaz. Pero depende cómo esté uno. Porque capaz uno quiere desahogarse y está pasando un mal momento y pasan cosas. Hay conflicto, hay peleas y bueno, esto pasa. En conclusión, el fútbol es un deporte, es un estilo de vida para aquellos que le gustan jugar. Si no te gusta, pero querés jugarlo, yo creo que capaz deberías de cambiar la forma de verlo o incluso cambiando el ambiente. No importa si vas fuerte o no, es un partido. A la próxima vas más despacito, no sé. Uno ve, y si no el otro rival, viste, se recupera y te va más fuerte a vos. También uno gana en equipo, como dije anteriormente, pierde en equipo, así que nunca es la culpa de uno. Uno nunca juega mal. Capaz al principio te van a decir que sos malo, o si sos bueno, te van a decir felicitaciones, te la van a querer pasar siempre. Pero uno no nace sabiendo. Hay gente que practica desde chiquito y por eso tiene grandes habilidades. Pero otras deciden empezar cuando son adolescentes. Y está perfecto eso, porque el día de mañana uno nunca sabe qué va a hacer. Bueno, viendo la hora, se me está yendo tarde para jugar un partido. Así que les tengo una pregunta. ¿Qué es el fútbol para ustedes? Muchas gracias.